Estamos muy contentos de la participación argentina en Anuga de este año. Ya el concepto de Argentina Supermercado del Mundo se ve claramente acá, con 28 empresas de carne bovina, y me puedo meter en otros sectores, pero la verdad que creo que hay como 147 empresas argentinas participando en diferentes bloques. Una cosa puede ser el stand acá de carne vacuna, en pollo tenemos unas 10 empresas y otras tantas también en lo que es dairy, en lo que es productos lecheros. No, la verdad que es importante. Bueno, y tenemos todo un desafío en esto de seguir generando apertura de mercados, porque empieza a haber una demanda de carne que a veces todavía no tenemos la cantidad de novillos necesarios para poder satisfacerlo. Lo tenemos claro desde el gobierno, junto con el sector, que es una de las puntos de donde tenemos que prestar atención. Pero entendemos que la atracción de los mercados, o sea, venimos de 10 años donde no había ningún tipo de incentivo para producir animales pesados, en donde no había incentivo para la actividad, y bueno, eso se viene revirtiendo año tras año. El gobierno nacional, más allá de poner los faros largos y acompañar en todas estas misiones comerciales y ferias, claramente a partir de darle previsibilidad, un país con baja inflación, un país en donde se empieza a ver la inversión, donde empieza a haber financiamiento como no hubo nunca para la ganadería, con créditos a 7 y 10 años. Creemos que todo eso, en un proceso, acompañando un proceso biológico que lleva la ganadería de muchos años, vamos a ir recuperando también la categoría de novillo que tanto necesitamos para abastecer estos mercados.